actual doctor en Medicina Estètica i director mèdic de la Clínica Internacional de Medicina Estètica CIME de Badalona, el doctor Manuel Rubio. Molt bon dia, doctor. Moltes gràcies per la invitació. L'hem convidat per saber doncs, si per la seva consulta abans de l'estiu està passant molta gent allò que vol tenir un cos 10, un cos perfecte, per lluir en aquest gran aparador que és la platja, no? Sí, te cuento. Muchos de los pacientes que nos visitan comienzan previo al verano, meses anteriores, un par de meses antes, comienzan a darse cuenta de algunos excesos cometidos en las fiestas de Navidad, pasados Reyes, y entonces comienzan a ver ciertas cosas. A medida que va mejorando el clima, van quitándose prendas y van recién descubriendo muchas cosas que quieren comenzar a trabajarlas. Y aquí comienzan los pacientes, comienzan a encontrar que se encuentran las venitas en las piernas o se encuentran la grasa localizada en alguna zona y vienen y nos visitan para tratar de ayudarlos un poco con este problema. Porque los tratamientos que les demandan más, ¿quiénes serían? Los tratamientos que nos demandan en mayor frecuencia son tratamientos relacionados con el tema del sobrepeso, con tratamientos con el tema de grasa localizada y el tratamiento de las varices. Esos tratamientos son los más demandados siempre. Son los que abarcan un gran volumen de pacientes. ¿Por qué? Porque es un conjunto de parámetros que influyen en este tipo de problemas que los pacientes lo consideran. Como por ejemplo, ¿no? El tema de la alimentación. Hay parámetros de alimentación que ellos quieren buscar. Además que, por ejemplo, en el tema de las varices, comienzan a notar arañitas vasculares y quieren tratamientos que sean muy sencillos, tratamientos de que, que se pueda resolver este problema de manera muy rápida, sin tener que pasar por un quirófano y nada de esto. ¿Cree igualmente que se está dando demasiada importancia al aspecto físico últimamente? ¿Hay muchos complejos? Sí, a ver, ¿qué sucede aquí? Hay que verlo de una manera bastante global. Un paciente cuando nos viene a visitar viene por dos motivos. Hay un factor psicológico muy importante y hay un factor que va acompañado del tema de salud. Es decir, no solamente el paciente que nos visita tiene el problema de sentir, por ejemplo, que se está muy gordito, que tiene un sobrepeso o que se nota que el abdomen está un poquito más prominente, sino viene también la parte psicológica de viene el verano, o ya me voy a quitar o voy a ir a la playa y voy a mostrar mi abdomen. En la playa es un escaparate, entonces comienza de manera psicológica a influenciar mucho en ellos, ¿no? Pero detrás de esto muchas veces hablamos con los pacientes y les explicamos que son muchos factores que participan en esto, en ese problema llamado sobrepeso, problema de obesidad, que se vendría a ser una patología, que es multifactorial. Hay un factor genético, hay un factor ambiental, un factor... Constantemente recibimos mucha publicidad o muchos medios nos incitan a cometer muchos excesos a nivel de alimentación, por ejemplo. Pero falta conciencia quizá de que esto es un trabajo de día a día. Claro, esto lo explicamos a los pacientes, ¿no? Cuando uno ya llega a la consulta, ya llega como resultado de muchos factores cometidos, por ejemplo, a nivel de alimentación, a nivel del sedentarismo, a nivel del mismo trabajo, muchos pacientes que paran muchas horas de pie, pues mayor propensión a que te salgan varices. A un paciente que, por ejemplo, usa tacones muy altos, también tiene más problemas, está más predispuesto a tener varices. Entonces, pero claro, las varices no te aparecen de la noche a la mañana. Uno no sube de peso 10 kilos o 5 kilos de la noche a la mañana. Es un día a día, con lo cual siempre se recomienda cambiar algunos factores de calidad de vida, ¿no? Practico un poco de deporte. No tengo tiempo, doctor. Paro trabajando mucho, todo el día, no tengo tiempo. Y digo, siempre hay un momento. ¿Cómo vas acá al trabajo? Si vas en el autobús, pues baja una parada anterior, camina ese tramo, camina y date ese espacio para ti para poder hacer un poquito de actividad física, por ejemplo. Por lo que entiendo, las propuestas que más les piden pues es sobre el sobrepeso, que me está comentando. Creía más que sería por las arruguitas, que si las manchitas. Veo que no, ¿eh? No, curiosamente el 50% o más del 50% de la gente que nos visita es por un tema netamente de sobrepeso o obesidad. El otro 50% ya es la sumatoria de muchos otros tratamientos. El tema de las arruguitas. Ahora viene el verano. ¿Qué sucede? Nosotros ya comenzamos a trabajar con nuestros pacientes, dándoles las pautas y recomendaciones necesarias para poderse cuidar durante el verano. El sol es muy bueno. El sol nos da la vitamina D que necesitamos nosotros para poder prevenir casos de osteoporosis y otro tipo de enfermedades, pero también tiene la parte negativa. La parte negativa es que produce un fotoenvejecimiento. ¿Qué sucede? La piel se oscurece,
comienzan a surgir más arruguitas, comienzan a aparecer las manchas, pero todas estas cosas se pueden prevenir. ¿Cómo se previene? ¿Cómo se previene esto? Durante el verano, mucha hidratación. Es importante hidratar. Así como cuando hace mucho calor bebemos agua, pues la piel también necesita una crema hidratante que la estemos protegiendo. El uso de protección solar. La protección solar es muy buena, pero como todo medicamento, tiene que tomarse 3 veces al día como mínimo. En verano hay muchas horas de exposición solar, con lo cual hay que colocarse por lo menos 3 veces. Previo al verano, uno tiene que ver si tengo la piel que está descamando, si veo mis piernas que tienen descamación o que tienen la piel agrietada, hay que comenzar a usar cremas hidratantes para mejorar la calidad de esta piel. Si uno comienza a tener estas precauciones previamente, el sol no va a ser tan agresivo con esta persona. Entonces, cuando pase el verano, pasará un buen verano, estará relajada, disfrutando sus vacaciones y notará que no ha sido el sol tan agresivo. ¿Tan agresivo? Cuando no se hace esto, ¿qué pasa? Vienen al consulta, doctor, me ha salido una mancha aquí. Claro. Me ha salido una mancha aquí. La cara es la zona del cuerpo más expuesta al sol. Entonces, ya hay zonas donde más salen manchas, por ejemplo, la zona de los pómulos, la zona de la punta de la nariz, la zona del mentón, porque son zonas que tienen mayor exposición al sol, curiosamente. Entonces, ahí ya vienen tratamientos posverano. Posverano hay diferentes tratamientos, como por ejemplo el tratamiento láser, el tratamiento de los peeling químicos, son tratamientos ambulatorios, son tratamientos que desde el momento uno del tratamiento comenzamos a notar una mejoría en esa piel. En todo caso, antes del verano, antes de exponer nuestra piel al sol, supongo que un peeling o una exfoliación, ¿sí? Sí, correcto. ¿Sería esto? Antes del verano siempre recomendamos hidratación de la piel, muchísima hidratación, uso de protección solar, ver si ya nosotros estamos predispuestos. Tenemos tendencia, por ejemplo, ¿no? Pero ya tengo una manchita aquí, pues perfecto, si ya sabemos que tenemos esta mancha aquí, comencemos a cuidar que no empeore, que no sea grande, que no se vuelva más oscura. Muchos pacientes que tienen psoriasis o tienen cuperosis, doctor, mire, se me pone muy rojo, yo por eso no voy a la playa. Con mayor motivo, hay que ponerse protección solar en esa zona para cuidar esta zona de la piel. Pues hablemos ahora de después del verano, para reparar estas pequeñas imperfecciones debido a los excesos que hemos cometido. ¿Qué podemos hacer? Dentro de los tratamientos, por ejemplo, el sol hubiese generado que se presentaran algún tipo de mancha, algún tipo de pigmentación, tenemos varias alternativas. Tenemos la alternativa de los peeling químicos, tenemos la alternativa de los peeling físicos. ¿Qué es el peeling? Es una exfoliación muy superficial de la piel. Esto no quiere decir que el paciente se va a descamar o va a tener como si se estuviera pelando la piel, no. Se hace un protocolo en el cual vamos cuidando el día a día del paciente y vayan desapareciendo estas manchitas producidas por el sol. Pero además el peeling genera o tiene otras funciones, es un sebo regulador. ¿Qué quiere decir esto? Que controla la producción de grasa de la piel, que si el paciente tiene siempre el poro muy dilatado y esto también hace una limpieza profunda de esto. Esta es una alternativa. Otra alternativa son los tratamientos láser. El láser lo que hace es absorber la producción de melanina que ha sido lo que ha generado la mancha en la zona de la piel y lo absorbe, lógicamente. Desde la primera sesión de láser va notando una mejoría, pero necesita por lo menos unas 3-4 sesiones en las cuales pueda lograrse el objetivo que viene a buscar el paciente. ¿Los hombres también pasan por su clínica? Sí, cada vez más, ¿verdad? Cada vez más. Antes teníamos un público que era bastante femenino en su gran mayoría, pero ahora pasan más los hombres. Curiosamente, los hombres ahora están viniendo mucho porque ven que en la parte del abdomen, en la parte de la barriguita, pues comienzan a tener un poco más de grasa localizada. La curva de la felicidad a lo mejor será. Sí. Doctor, muchísimas gracias por habernos atendido a l'hora del vermut. Fins una altra.